Largaron. Sale rápidamente a hacer vanguardia en los tramos iniciales por el centro de la pista el número 5 con ventaja sobre el 6 que lo hace abierto. Por el lado de la pista que el número 4 más adentro lo hace el número 3. Han descontado ya los primeros metros a prueba con el 6 en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el número 4 que queda en el segundo lugar. Por el lado interior de la pista, muy cerquita de los punteros, lo hace el número 3. Abierto el 5. En la quinta colocación lo hace el competidor número 7. Se apresta a abandonar la recta de enfrente. Y va a haber lucha por la vanguardia. Lo está haciendo por el lado interior de la pista el número 3. El pescuezo de ventaja sobre el 6 que lo hace abierto. Tercero lo hace el competidor número 4. Abierto el 5. En la quinta colocación lo hace arrimándose a los punteros el número 7. Sexto que del 8. Están en la mitad de codo. El 2 tomó la delantera, estiró 3/4 de cuerpo de ventaja sobre el número 6. Abierto lo hace en la tercera colocación. El 5 sigue ganando terreno por el lado entre la pista. El número 7 más atrás lo hace el 4. Abierto lo hace el número 2 y se aprestan los competidores de la tercera carrera a hacer el ingreso a la recta final. Lo van a hacer en estos instantes siempre. El puntero, el número 2, pegado a las tablas, intenta la disparada. Estira ventaja sobre el número 6. Se filtra por el lado entre la pista el número 7. Abre y ve, busca los punteros el número 5. Últimos 300. Meto Valdico siempre. El 2 en la vanguardia con ventaja sobre el número 7 que va a ir en búsqueda del puntero. Últimos 200. Meto Valdico. El 2 corre firme en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el número 7 que fue el segundo. No abierto el 5. Más abierto el 2. Últimos 100. Meto Valdico siempre. El 2 fácil en la vanguardia. Siempre el número 3 fácil en la vanguardia. Poco. Meto Valdico. 3 con ventajas apreciables sobre el 7. Y cruzaron el disco.